Hola. En el programa de esta noche volvemos a abrir nuestras puertas a músicos de jazz de nuestro país. Hoy, una vez más, por utilizar otra imagen, nos asomamos a esa ventana desde donde podemos contemplar e ir descubriendo ese cada vez más amplio panorama del jazz actual en España. Para los que no los conocéis, y que posiblemente seáis muchos, os presentamos hoy a dos exponentes de la música que nos ocupa semanalmente, el guitarrista José Carlos Díaz y el teclista Ángel Elías. Buenas noches, bienvenidos a un Jazz entre Amigos más. Antes hemos calificado de cada vez más amplio el panorama del jazz en España. En efecto, cuanto más avanzamos en este programa, más vamos descubriendo, por todos los puntos de nuestra geografía, nuevos grupos y nuevos solistas que nos demuestran que el jazz ya está calando hondo por estas latitudes. Y que, cada vez más numerosos, jóvenes músicos con una cuidadosa preparación a nivel de estudios musicales intentan dedicar su actividad artística a esta música. Decimos intentan porque en este país, y no somos ninguna excepción, el escoger esta vía no significa en absoluto recorrer un camino de rosas. Para ello a veces hay que hacer cosas que le levantan a uno ampollas en el amor propio, o que pueden llegar a aburrir muchísimo, o que incluso pueden llegar a descorazonar o a hacer renunciar a más de uno. Por ello, no nos atrevimos abiertamente a calificar dicho panorama de esperanzador. Eso sí, lo hemos pensado, o dicho en voz muy bajita, porque bueno, tampoco creemos que haya que ser tan pesimista, pero sí cautos a la hora de entusiasmarse ante la ya importante cantera de músicos con que contamos en la actualidad. Siguen teniendo problemas gordos a la hora de intentar dar salida a su creatividad. La sempiterna falta de apoyo, tanto por parte de organismos oficiales como del público, que no es el menor culpable, o la falta de locales o de festivales que les permitan darse a conocer, ser oídos y poder vivir de esta actividad. Nuestros invitados de esta noche, además de ofrecernos su música, nos hablarán de todo ello desde su propia perspectiva y experiencia.
Este era José Carlos Díaz, nuestro primer invitado de esta noche. Este guitarrista canario de 26 años lleva ya más de una década metido en el mundo de la música, donde se ha granjeado el sólido respeto de sus colegas por su excelente técnica y su gran capacidad de improvisador. Fue en 1977, recién llegado a Madrid para estudiar en el conservatorio, cuando recibió el espaldarazo del que considera como su primer gran maestro, su paisano Teddy Bautista. Con él, durante 4 años, trabajará y realizará bandas sonoras de películas como Tierra de Rastrojos, de Antonio Gonzalo. En 1980, ya músico de sesión experimentado, coproducirá con Teddy Bautista y Pepe Robles el LP Radioactivo, donde él mismo toca guitarras acústicas, eléctricas y mandolinas. En 1982 decide viajar a Estados Unidos y se matricula en el Guitar Institute of Technology, donde estudiará con maestros de la talla de Joe Pass, Pat Martino y Larry Carlton, así como estudiará composición y arreglos con Carl Schroeder, el que fue pianista de Sarah Vaughan durante largos años. Al año siguiente vuelve a las Islas, donde forma su propio grupo y empieza a dedicarse a la enseñanza. En la actualidad, José Carlos sigue alternando las dos actividades de músico y profesor y ha terminado un libro de próxima publicación por la Sociedad General de Autores que se titula Lenguaje de la Música para Guitarra Moderna.
Hola, José Carlos. Hola. Tú, al igual que muchos músicos en nuestro país, has padecido una falta de apoyo bastante grande, ¿no? ¿Cuál piensa que son los orígenes de este problema y qué soluciones darías tú para ello? Yo creo que el problema se solucionaría cuando los productores y gente responsable de casas de discos arriesguen un poco más en el intento de llevar la música creativa a vinilo, que tengan los músicos que practican jazz, música moderna en general, en este país, que tengan mayor acceso al vinilo, a grabar. Y a partir de aquí pues puedan acceder a conciertos programados a lo largo y ancho del país. Tú como canario, ¿cómo te incide este problema? El problema siendo canario se agudiza especialmente por los miles de kilómetros de distancia que hay entre las islas y las grandes capitales peninsulares, ¿no? El centralismo sigue siendo muy fuerte, entonces si quieres hacer algo interesante tienes que estar en Madrid o Barcelona. Entonces para el músico isleño que decide dar el salto a Madrid-Barcelona, ya para empezar le cuesta un dineral impresionante moverse de aquí, porque la única manera es a través de avión, y entonces es una cosa como muy arriesgada y la gente que lo ha intentado pocas veces ha tenido producto, ¿no? Aparte que sufrimos un síndrome de aislamiento entre nosotros mismos. Aquí, especialmente en Las Palmas, hay muy poca comunicación entre los músicos no tocamos los unos con los otros, no compartimos objetivos, conceptos, y entonces cada uno nos hacemos con nuestros propios proyectos que rara vez encuentran los cauces de las vías de salida que en realidad merecerían, ¿no? Cuéntanos un poco tus experiencias en el Guitar Institute of Technologies y a cuántos años luz podemos estar nosotros de estos planteamientos pedagógicos en música en nuestro país. Yo aprendí en Estados Unidos en un año lo que me hubiera costado 15 años aprender en este país si lo hubiera conseguido, ¿no? Los americanos tienen un sistema a base de vídeos, de libros, de seminarios. Los mejores músicos del país están continuamente dedicados a la enseñanza. Entonces, por ejemplo, en el Musicians Institute, esta escuela donde yo estuve en Los Ángeles, tuve la oportunidad de estudiar con Joe Pass, Larry Carton, Lee Ritenour, Mike Stern. Entonces, tener una clase privada tan cerca como estoy de ti ahora con una de estas eminencias, digamos, o sea, no hay dinero en el mundo para pagar esto, ¿no? Nosotros no tenemos en este país acceso a este tipo de cosas, ¿no? Las escuelas que hay copian el sistema americano y no arriesgan lo suficiente como para mantener un interés continuo por parte del estudiante o del posible estudiante con respecto a esto. Y por otro lado, yo no creo que el sistema pedagógico sea el único problema. También es el ambiente en general que hay fuera de la escuela para con respecto al estudiante. Conciertos, actividades musicales en general, que en este país son muy escasas. Tú, a la inversa de muchos de tus colegas, tocas un notable porcentaje de composiciones ajenas. Dime por qué. ¿Y quiere decir esto quizás que tu faceta de improvisador está por encima de la de compositor? Totalmente, yo me considero un improvisador nato, pero he de matizar aquí una cosa también, es que para mí improvisar es componer espontáneamente. Es decir, que yo no sé hasta qué punto se podría decir que aunque yo toque tema de otra persona e improvise, generalmente hay secciones totalmente nuevas, arreglos totalmente míos, hasta qué punto no soy compositor yo mismo de ese tema, ¿no? De alguna manera. Entonces, indudablemente componer temas propios es fenomenal, pero también es una manera que tengo yo de comunicarme con la gente un poco en su lenguaje. Es decir, a mí me interesa tocar para el público, no para los músicos. Entonces, me gusta utilizar un material que la gente pueda identificar, puede decir, ah, oh, mira, está tocando el I Remember Clifford o el Blue Bossa, cualquiera de estos estándares que la gente está acostumbrada a escuchar, los discos de Parker o de Pat Martino o de quien sea, ¿no? De alguna manera es una forma que tengo yo de, digamos, de dar un poco de accesibilidad a mi música hacia el público en general. Thank you.
Estos serán nuestros segundos invitados de esta noche, la Elías Band, uno de los más prometedores grupos de fusión que tenemos en el país. Formada hace poco más de un año, la banda, según algunos críticos, trae una auténtica bocanada de aire fresco en el ambiente jazzístico español por sus cuidadas interpretaciones, su notable concepto del ritmo y un muy apreciable sentido de la melodía. Ángel Elías nació en Cartagena hace 27 años en el seno de una familia de gran tradición musical. Es, además de teclista y líder del grupo, autor de todos los temas que tocan. Empezó sus estudios de solfeo y piano a los 12 años y los continuó en el Conservatorio de Barcelona, donde su tía era profesora. Perfeccionó sus conocimientos de solfeo y armonía en Alicante con Francisco Párraga y José Borrero. Entusiasta del jazz, tras unas primeras experiencias profesionales con grupos comerciales, formó en 1978 con su hermano Federico el grupo de jazz rock Acra Leuca. Su amistad con el compositor de música contemporánea, José María Echevarrieta, le permitió profundizar sus conocimientos de armonía y más tarde vino a Madrid en 1981, donde se dedicó a ampliar su técnica pianística con la profesora Lidia Rendón y asistió a los seminarios que organizó el taller de músicos con los pianistas americanos Don Friedman y Bill Dobbins. El resto de la Elías Band lo integran el saxo tenor Perico Sanbeat, el guitarrista Jesús Martínez, el bajista Alejandro Vaquerizo y finalmente Federico Elías, su hermano. Precisamente hace unos meses los dos hermanos se lanzaron a la muy arriesgada aventura de producir el primer LP de Elías Band. Bueno, efectivamente hay gente que piensa que haberse metido a hacer una producción de este tipo pues es un poco una locura. Nosotros ya, Federico y yo, teníamos necesidad de hacer algo nuestro, algo más creativo y bueno, nos metimos a trabajar a fondo. Un trabajo ya no solamente la cuestión musical, que fue terrible porque bueno, llevar a cabo todos estos arreglos y todo este tipo de ensayos y preparar la banda para grabar fue muy duro encontrar gente idónea, músicos idóneos. Las partituras estaban todas escritas de arriba abajo, excepto las partes de improvisación, y en fin, eso ya fue duro. Luego la labor de producción, pues no sé, ya era una obra de titanes. Meternos a un estudio, a hacer una grabación en digital, 25 días, 180 horas de estudio, fue terrible, y sobre todo porque no teníamos los medios necesarios, los medios que cuenta una compañía pues establecida. Nosotros nos metimos, nos empeñamos hasta arriba, no sabemos cómo saldremos de esto, pero bueno, tenemos confianza en que está teniendo mucha aceptación y que a la gente le va a gustar lo que hemos hecho. Thank you.
Ángel, he sabido que tú alternas tu actividad de músico, bueno, y de líder de la Elías Band, con otras actividades un poco más comerciales, como es el acompañar atracciones de pop o de rock. ¿Esto quiere decir que la banda no es autosuficiente económicamente para sus miembros? O sea, vamos, ¿te gustaría que fuera así realmente? Hombre, por supuesto, esa es mi meta, ¿no? Mi meta es vivir de mi trabajo. Pero claro, pues hay que reconocer que Elías Band lleva muy poco tiempo funcionando. Todavía no hemos actuado en directo en este momento y el disco ha salido a la calle hace 15 días o 20. Entonces, pues de momento es un poco pronto para saber si vamos a poder ser autosuficientes o no. Por otra parte, pues yo llevo 6 años aquí en Madrid trabajando en este ambiente comercial que tú decías. Me ha ido bien, he aprendido mucho, no me arrepiento para nada. He podido estudiar en el invierno, sobre todo, estudiar y componer y dedicarme a eso. Es incluso normal que haya mucha gente que piensen que es extraño que haya un disco mío en la calle de jazz, ¿no? Sí. Elías a mí no me conoce en el ambiente jazzístico para nada. Yo he trabajado muy a la sombra, he estado en seminarios, he estado en muchos conciertos, he visto a toda la gente, pero desde hace 6 años estaba un poco desanimado, no veía el momento para hacer algo de verdad. Romper el cascarón. Exactamente, cuando lo he visto para hacer algo bien, porque quería hacer algo bien, pues entonces me he lanzado. Tú me has dicho que es una banda que se acaba de estrenar prácticamente, pero ya de todas formas habéis tenido desde el origen de la banda, aunque no hayas actuado en directo, cambios de personal. Es decir, ¿eso quiere decir que, porque todavía no habéis empezado a trabajar, eso es difícil mantener la formación original que habías pensado cuando empezaste bueno, con ella? Bueno, hay dos cosas ahí. Desde luego, en principio, no me preocupan, son cambios que no son esenciales. Es decir, la base del grupo pues es Federico, que es mi hermano, es Jesús Martínez, que es un guitarrista que vino de Alicante para trabajar conmigo, y soy yo, ¿no? En principio, esta banda no tiene por qué ser de 5 componentes siempre. Yo tengo aspiraciones a que dentro de a lo mejor 2 años actuemos con una orquesta sinfónica o con una sección de metales también. Es decir, en principio no me parece trascendente, y sí, me gustaría tener por lo menos una formación estable en un futuro, pero tampoco... Cuando tengas trabajo. Sí, cuando tengamos, pero tampoco es una cosa que me preocupe. Ya te digo que para mí lo más importante es la idea, ¿no? Ajá. La idea y la base que somos, ya te digo, Jesús, Federico y yo. Y espero que alguno de los que está con nosotros, Alejandro, en este momento, pues posiblemente también. Claro, la carencia de ayuda, de facilidades para los jóvenes músicos españoles es patente, como sabemos, y un poco lo que nos acabas de contar demuestra eso, es decir, pues falta de trabajo o que todavía tienes que utilizar contratos comerciales para sobrevivir, igual que tus compañeros. ¿Esto tú crees que algún día podrá solucionarse ese problema o tú le ves alguna solución realmente? Hombre, mira, hoy por hoy hay 2 soluciones, no hay más. Una es que te apoye alguna multinacional, alguna discográfica multinacional o nacional fuerte, para que tengas un disco en la calle con una repercusión suficiente para que en el directo se te coticen las actuaciones. Sí. La otra alternativa que tienes es que te apoye pues algún organismo oficial, ¿no? Creo que, bueno, que se está haciendo bastante en este campo, pero bueno, todavía hay muchos músicos que están a la sombra y que se merecen salir adelante. Y no están todavía. O sea, ¿sigues pensando que de todas formas un disco es fundamental para Hombre, todo? Creo que sí, creo que un disco es fundamental por la repercusión que tiene una actuación en directo con un disco o cualquier cosa a nivel de radios, a nivel de televisión. La gente te oye, te escucha de otra forma, ¿no? Y aparte, pues siempre se llevan el disco que está grabado en buenas condiciones y juzgan tu producto desde otro punto de vista. Hablando de producto, ¿Cuáles podrían ser entonces las pretensiones que puede tener la música de Elías Band? Es decir, ¿y a qué tipo de público pretendéis llegar? Hombre, mira, es una pregunta interesante y también un poco difícil. La música no se hace, desde luego los compositores o la gente que hacemos música, no hacemos música directamente para un público determinado. Los que se encargan de encasillarla o los que se encargan de dirigirla son más bien las compañías discográficas o las emisoras, no nosotros. Ahora, pues aquí me gustaría que llegara mi música, por supuesto a la gente del jazz, ¿no? La gente del jazz clásico, porque mi música, aunque es fusión, como decía el otro día Pío en Bilbao, no ha perdido para nada la esencia del jazz y sigue siendo una música de jazz básicamente con lo que respecta a la cuestión armónica y cuestión de conceptos. Pues bueno, a la gente del jazz me gustaría llegar. Algunos no nos van a aceptar porque quizá por puritanismo, por tal. Yo no estoy muy de acuerdo, tampoco considero que los pianistas y la gente del jazz clásico, como ellos consideran, sean músicos del jazz estrictamente y no tengan influencias de música clásica, te puedo decir Bill Evans o Oscar Peterson, o Tete Montolín, por ejemplo, de jazz cuartos. No estoy de acuerdo en eso. Entonces, por supuesto que va a la gente del jazz. Espero que nos acepten y espero que razonen y espero que vean este producto como lo que es. Por otra parte, estoy convencido de que va a llegar a más gente que la del jazz. ¿Por qué? Pues no por nada, simplemente
siente que el jazz clásico tiene ciertas dificultades para un término medio, una persona, es decir, para un término medio con un nivel cultural y musical medio. Uh-huh. Una persona que no haya escuchado nunca jazz, el jazz es un lenguaje bastante complejo y encierra en sí, pues eso, una necesidad de una preparación cultural para comprenderlo. Nuestra música, la forma de prepararla, la electrónica, el concepto de fusión con ritmos modernos, esa fusión de desarrollo melódico con la música clásica, incluso de la forma musical de la música clásica, pues creo que es más asequible y que por ese medio puede llegar... Esa es la palabra, asequible. Exactamente, más asequible. Puede llegar a mucha más gente y, de hecho, esa gente puede llegar al jazz por nosotros. Creo que es una forma de empezar. Y por último te quería preguntar, ¿tocáis en vosotros, o sea, a veces incluís en el repertorio de otras bandas de fusión o os encontráis a gusto con el material que componéis vosotros? Bueno, básicamente tú, claro. En este caso. ¿Sabes qué ocurre? Ante todo, yo he hecho esto cuando me consideraba con una madurez determinada. Hasta entonces, hasta ahora, he tenido grupos de fusión en Alicante, he tenido también a Carleu, que era un grupo. Y aquí en Madrid pues también he estado estudiando, yo siempre he estado estudiando y no solamente fusión, he estado estudiando temas, yo puedo tocar en trío de jazz, me gusta mucho el jazz clásico, escucho constantemente pianistas de jazz clásico y saxofonistas, que es lo que más me va. Y bueno, pues en efecto, conozco un gran amplio repertorio de la música de jazz estándar. Pero cuando me he decidido hacer esto, Elías Band sobre todo, pues he pretendido dar una idea de música personal. Sí. Lo que yo concibo como es la música para mí en este momento del siglo en el que me encuentro, en este momento de la sociedad en la que me encuentro. Entonces, pues no es que no necesito tocar otros temas de otra gente porque lo tengo muy claro y porque los míos son suficientemente personales. Y no solamente eso, es que ¿sabes qué me ocurre? Que tenemos preparados casi 3 LPs más a nivel de temas, ¿no? Me falta acabar los arreglos. Hay tanto material que bueno, queremos ser Elías Band. No significa que a lo mejor me veas dentro de 3 meses tocando en un club de jazz con un trío de jazz un tema de Bill Evans o de Cole Porter o de... Sí. O de Gassi. No, pero muy bien. Pues suerte, Elías Band. Gracias.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, que hemos dedicado, como lo hacemos periódicamente, a presentar músicos que en nuestro país luchan a su manera por poder tocar jazz. Y la historia no ha terminado, créanme. De momento ya tenéis dos nombres más que añadir a esta lista que ya va tomando buenas proporciones: José Carlos Díaz y Ángel Elías, que hoy fueron nuestros invitados. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y vuestra compañía. Volver en el próximo programa y hasta entonces a ser buenos. Adiós.